Para los habitantes de Chañaral, el 4 de abril de 1990 es una fecha muy especial, ya que ese día dejaron de vaciarse al mar los relaves sólidos provenientes de la mina de cobre El Salvador, ubicada a 120 kilómetros al este de la ciudad, en plena cordillera de los Andes. Tras la más dura batalla legal iniciada por un grupo de desesperados chañaralinos, por primera vez en Chile, una de las más grandes empresas mineras se vio obligada a dejar de arrojar sus desechos industriales directamente al mar. 50 años duró uno de los actos de contaminación más dramáticos que se conozcan. 50 años durante los cuales se vertieron casi 1.000 millones de toneladas de arena estéril, de minerales, de sales y metales, además de reactivos químicos empleados en los procesos de obtención de cobre. Esta impresionante cantidad de material arrojado al mar no solo ha cubierto y embancado playas y bahías, sino que además causó la desaparición de casi toda forma de vida frente a las costas de Chañaral. ¿Cuáles son las consecuencias de este desastre ecológico, de este atentado contra la naturaleza? ¿Es posible que la vida vuelva a renacer con todo su esplendor? Acompáñenos a recorrer la dramática historia de esta castigada zona de Chile, para juntos descubrir que la esperanza tal vez ya sea una realidad. Hasta fines de la década del 30, el pueblo de Chañaral vivía apaciblemente tanto de la minería como de la pesca junto a las aguas de su tranquila bahía. En aquellos días, el mar frente a estas costas era pródigo y generoso, encontrándose en abundancia la más extraordinaria variedad de peces, moluscos, crustáceos y algas marinas. Fue entonces, en 1938, cuando el rico yacimiento de cobre de Potrerillos, ubicado al interior del puerto de Chañaral, en plena cordillera de los Andes, ve rellenarse completamente sus depósitos de desechos o relaves, consistentes en finas arenillas resultantes de la extracción y procesamiento del mineral acumulados hasta ese momento entre los cerros y quebradas aledañas. Como consecuencia de lo anterior, se opta por iniciar el vaciado de los relaves directamente al cauce del río Salado, cuya quebrada desciende hasta el mar, desembocando justamente en la bahía de Chañaral. Desde aquel instante, las espesas y contaminadas aguas que bajaban de Potrerillos comenzaron a depositar su cargamento de arenillas minerales sobre las playas de la ciudad. Durante 22 años y hasta el término de su explotación por el agotamiento de sus reservas en 1960, el mineral de Potrerillos vació sus relaves en la bahía de Chañaral, provocando un drástico cambio en la fisonomía de la zona y causando la muerte de gran parte de la fauna y flora marina
frente a sus costas. Resulta impresionante la variación de la línea costera al comparar esta fotografía captada antes que se comenzaran a arrojar los relaves a la bahía, cuando el mar llegaba hasta orillas de la ciudad, y el escenario que hoy se presenta ante nuestros ojos, en el cual las arenas han dejado el océano a varios centenares de metros de la población. La paralización de la mina de Potrerillos trajo a los habitantes de Chañaral la esperanza que nunca más se volvieran a arrojar desechos mineros en su bahía, especialmente luego que el entonces recién descubierto yacimiento de El Salvador contemplaba deshacerse de sus relaves en tranques construidos en pleno desierto, donde su acumulación resultaría absolutamente inofensiva. Sin embargo, y aunque parezca increíble, no todos estaban de acuerdo con dejar de arrojar los relaves en la bahía de Chañaral, particularmente ciertos empresarios que se habían instalado algunos años antes junto al lecho del río Salado para aprovechar el cobre contenido en las aguas evacuadas por las plantas de Potrerillos. Reclamando derechos de utilización de dichas aguas, los empresarios recurrieron entonces a la justicia, la que, paradojalmente, les dio la razón, obligando a los propietarios de la mina El Salvador a no utilizar los tranques del desierto y a verter directamente sus desechos al río Salado y, por ende, al mar. Fue esta la más cruel sentencia contra los desesperados habitantes de Chañaral, así como la más drástica condena a muerte para todos los habitantes naturales de estas costas. Ubicado a 2.600 metros sobre el nivel del mar, el principal yacimiento que explota la mina de El Salvador se encuentra en el corazón de una enorme montaña de color amarillento. Desde sus entrañas y por medio de infinidad de túneles y galerías que la recorren, se extraen miles de toneladas diarias de tierra y roca con contenido de cobre. Este material, cargado en largos convoyes ferroviarios, es conducido hasta la planta de chancado y molienda, donde se reduce de tamaño hasta convertirlo en fino polvillo. Agregándole agua y diversos compuestos químicos en el proceso de flotación, se produce una espuma en cuyas burbujas se adhieren las diminutas partículas de cobre. Una vez seca, esta espuma contendrá casi un 30% de cobre, el que deberá ser refinado para su total purificación. Es justamente el material estéril o sobrante de la flotación, conocido como relave, el que era arrojado directamente al cauce del río Salado. A pesar de todos los procesos a que ha sido sometido, estas espesas aguas aún contienen una gran cantidad de partículas en suspensión, tanto de cobre como de fierro, zinc, mercurio y muy especialmente molibdeno, además de otras sustancias como boro, cloruros, sulfatos, arsénico y cianuro. Aprovechando esta verdadera sopa de minerales, los empresarios y mineros establecidos hasta no hace mucho junto al río Salado extraían las partículas de cobre a través de un proceso similar al que utiliza en la actualidad la propia División Salvador en su planta de recuperación Los Amarillos. Aquí, en un largo canal escalonado, se forma una sucesión de cascadas para producir justamente por la caída y agitación de las aguas de relave la espuma a la cual se adhiere el cobre en suspensión. Sin jamás dejar de correr, este verdadero río de aguas altamente contaminadas
llegó a acarrear el equivalente a 3.500 camionadas diarias de materiales sólidos contenidos en los relaves, los que fueron vaciados directamente al mar. Hoy, a simple vista, la más dramática alteración producida por los relaves la constituye la aparición de gigantescos depósitos de tierras y arenillas que rodean la bahía de Chañaral. Todo esto en apenas 50 años, de permanente vaciado de los relaves, primero de Potrerillos y luego de El Salvador, con lo cual las contaminadas arenas cubrieron todo vestigio de la antigua línea costera de la zona. Claro testimonio de lo anterior lo constituye el muelle, donde hasta hace algunas décadas atracaban barcos, encontrándonos con que la escala para bajar al agua está cubierta de arena, siendo necesario caminar casi 300 metros para llegar a orillas del océano. Desde el helicóptero, notamos que los sedimentos arrojados y acumulados en el fondo de la bahía durante tan largo periodo de tiempo son revueltos constantemente por el oleaje, dando al agua un aspecto y colorido muy particular. La hermosura del escenario contrasta dramáticamente con lo que encontramos al sumergirnos. Bajo el agua, la visibilidad no supera un par de metros, sin que logremos ver ser viviente alguno, corroborando así el estudio hecho no hace mucho por un grupo de científicos que, tras recorrer sistemáticamente la bahía pasando una fina malla recolectora, no consiguieron capturar ni siquiera diminutos animales planctónicos. Sin un sustrato adecuado donde adherirse, sin que la luz solar fundamental para la fotosíntesis pueda penetrar más que unos pocos metros bajo la superficie, y sobre todo con altas concentraciones de cobre disuelto en el agua, las algas tampoco logran crecer ni desarrollarse en esta verdadera sopa estéril. Constantemente expulsadas por el oleaje y por el fuerte viento que suele soplar aquí, las arenillas de más de 200 millones de toneladas de relaves que fueron arrojadas en esta bahía, poco a poco son devueltas a tierra firme, haciendo no solo crecer aún más la playa de Chañaral, sino que además son arrastradas hacia el propio pueblo, condenado a frecuentes tormentas de arena que ahogan a sus habitantes. La construcción en 1975 de un canal para desviar las aguas de relave transportadas por el río Salado, desde la playa frente a la ciudad hasta un lugar ubicado algunos kilómetros más al norte, trajo alivio a los habitantes de Chañaral al dejar de rellenarse su propia bahía. Lamentablemente, los efectos negativos resultantes de dicha desviación fueron mayores que los beneficios, por lo menos para la vida marina, al ampliar considerablemente el área contaminada por los relaves. Igual como sucedió frente a Chañaral, cuando Potrerillos inició el vaciado de sus relaves hace 50 años, desde que el nuevo canal comenzó a verter sus espesas aguas en este lugar, poco a poco playas y costas se fueron cubriendo de las contaminadas arenas provenientes desde El Salvador. Es así como el escenario de las costas ubicadas inmediatamente al norte de Chañaral cambia drásticamente, llegando algunas playas a crecer hasta 300 metros hacia el mar. Impulsadas por el viento, las arenas invasoras son esparcidas varios kilómetros tierra adentro, siendo detenidas solo por los cerros de la cordillera de la costa, destruyendo el ecosistema de muchas especies, tanto vegetales como animales,
muy pronto también desaparece toda forma de vida que habitaba estas playas y roqueríos. A medida que los desastrosos efectos del vaciado de relaves al mar seguían creciendo, aumentaba la desesperación y la ira de los habitantes de Chañaral, llevándolos a fines de la década de los 80 a entablar querellas y demandas en las más altas cortes de justicia. Centenares de páginas de estudios comprobando el daño causado por los relaves y desechos mineros en el ambiente marino llegaron a formar parte de uno de los juicios más connotados de los últimos tiempos. Las pruebas presentadas eran irrefutables, indesmentibles. Sin embargo, en esta oportunidad, y por primera vez desde que se comenzaron a contaminar las aguas de la bahía de Chañaral, sus habitantes salieron victoriosos cuando el fallo judicial obligó al mineral de El Salvador a dejar de arrojar sus relaves directamente al mar en el plazo de un año. Por primera vez, la esperanza de volver a ver estas costas llenas de vida podría hacerse realidad. Como resultado de una decisión judicial que prohibió seguir vaciando en el mar frente a Chañaral, los relaves provenientes de la mina El Salvador, Codelco, su propietario, debió iniciar la construcción de un enorme tranque en pleno desierto para recibir allí las espesas aguas que contienen sus desechos minerales. Es así como en abril de 1990, los relaves, por primera vez en 50 años, dejaron de llegar directamente al Océano Pacífico. Ya en el tranque, los sólidos contenidos en esta masa líquida poco a poco se van decantando, acumulándose y rellenando el fondo. A medida que el agua va quedando libre de partículas en suspensión, se aclara hasta volverse transparente, formando un hermoso lago en medio del desierto. En el otro extremo del tranque, cerca del muro de contención, poderosas bombas extraen el agua cristalina para enviarla por medio de un canal hasta el cauce del río Salado, distante unos 20 kilómetros de aquí. Su aspecto nos da la impresión que se trata de agua pura y limpia. Sin embargo, la ausencia de sólidos no implica que se hayan eliminado sales, sulfatos y otros elementos químicos altamente contaminantes disueltos en ella. A pesar de esto, su gran caudal de entre 300 y 400 litros por segundo, en una zona donde el agua es un recurso sumamente escaso, hace pensar en la posibilidad de un empleo industrial y hasta para desarrollar cierto tipo de cultivos agrícolas. Asimismo, algunos habitantes de las ciudades de Diego de Almagro y muy especialmente Chañaral, cuyo abastecimiento de agua es muy limitado, han considerado la idea de filtrar y tratar parte de estas aguas para destinarlas al uso de la población, habiéndose iniciado ya estudios de factibilidad. Mientras tanto, las aguas son vertidas íntegramente al antiguo cauce del río Salado, donde se juntan con las provenientes de los alcantarillados de las ciudades y los residuos industriales arrojados por diversas empresas mineras de la zona. Desde aquí, inician un largo recorrido que las lleva hasta su encuentro con el mar. Por todos lados nos encontramos con los restos abandonados de las plantas artesanales, donde hasta no hace mucho, los llamados planteros
extraían cobre de las aguas provenientes de El Salvador. Más de 200 de estas rudimentarias construcciones, además de las instalaciones de grandes empresas, llegaron a funcionar hasta que la reciente entrada en servicio del tranque de relaves los privó de tan peculiar materia prima. Ahora, solo uno que otro solitario minero explota las antiguas bateas, llenándolas con una mezcla de agua y ácido sulfúrico, donde deposita el mineral, junto con chatarra de fierro, a la cual se adhieren las partículas de cobre, que luego recoge. ¿Mira cómo se están poniendo las latas? Mire. Es el cobre, que sale al concho después. Terminado el proceso, los restos de agua y ácido son botados directamente al río, contaminando aún más las aguas que bajan por la quebrada. Aunque el vaciado de relaves ya ha concluido, el gigantesco volumen de desechos mineros depositados durante décadas en el lecho marino continuará dejando sentir sus efectos tanto en el mar como en la tierra, quizás durante siglos. Esto se debe a que los sedimentos acumulados liberan constantemente partículas de cobre, fierro, zinc y molibdeno, entre otros, las que al entrar en contacto o ser consumidas por organismos vivos pueden resultar tóxicas. Interesados en conocer sus efectos sobre la vida marina de estas costas, nos preparamos para sumergirnos algunos kilómetros al norte de la zona más críticamente afectada por los relaves y donde aún podemos encontrar una muestra de la rica y variada flora y fauna oceánica que antes existió en la bahía de Chañaral. Nocivos en altas concentraciones para casi todos los seres vivos, algunos de los metales contenidos en estas aguas terminan acumulándose en los cuerpos de muchos de los animales que aquí encontramos. Exámenes practicados hace algunos años a estos peces por diversos especialistas arrojaron concentraciones de cobre hasta 200 veces mayores que lo considerado habitual para la zona central de Chile. En el caso del fierro, en algunos peces, se detectó una acumulación hasta 1000 veces lo normal, encontrándose además concentraciones de arsénico que superaban en 30 veces la máxima norma aceptada. Aunque aparentemente quienes aquí habitan en forma natural han logrado adaptarse para vivir soportando tan altas concentraciones de metales pesados y otros contaminantes en sus cuerpos, diferente es la situación para algunos depredadores foráneos que llegan a comerlos. Para algunos de estos, incluido el propio hombre, estos animales pueden resultar peligrosamente tóxicos de ser consumidos en forma regular, especialmente los choros, almejas y ostiones. La gran cantidad de erizos negros, cuyos embriones serían incapaces de soportar niveles de contaminación muy elevados, cubren las rocas donde encuentran las algas de que se alimentan, permitiendo suponer que en este lugar, alejado unos 20 kilómetros al norte de la desembocadura de los relaves, la concentración de metales pesados como el cobre quizás no sea tan alta.
Con sus punzantes espinas calcáreas, estos primitivos animales no parecen tener muchos enemigos naturales, a excepción de sus propios parientes, estrellas y soles de mar. No deja de llamarnos la atención su gran abundancia, lo que contrasta con el escaso número de erizos rojos o comestibles, los que han sido virtualmente arrasados por el hombre, poniendo en peligro la propagación de la especie. Casi turbia por la gran cantidad de materia orgánica en suspensión, el agua de la zona marítima frente a las costas del norte de Chile posee características únicas de productividad debido a la surgencia de la fría corriente submarina de Humboldt, la que se eleva hasta alcanzar la superficie. Gracias a este riquísimo aporte de nutrientes, los vegetales microscópicos que forman parte del plancton marino se multiplican enormemente, lo que a su vez permite mantener grandes poblaciones de todo tipo de animales. Aprovechando esta inagotable fuente de comida, las castañetas son los peces más comunes de estas aguas, encontrándoseles generalmente en ambientes rocosos, donde se refugian de las fuertes corrientes marinas. Las actinias, con sus tentáculos urticantes, capturan toda suerte de pequeños organismos, ya sean peces o crustáceos. De nadar pausado, el rollizo es fácilmente reconocible por poseer una corrida de puntos blancos a ambos costados de su cuerpo, mientras que en la cola exhibe un característico círculo negro. El llamativo diseño y colorido del bilagay hace de este uno de los peces más hermosos de la costa chilena. Frecuente presa de cazadores submarinos, el bilagay desconfía de la presencia del hombre, alejándose rápidamente de nosotros en busca de escondite entre las rocas. Al llegar al fondo, nos encontramos con las conchas vacías de millares de locos, clara evidencia de una reciente recolección ilegal, burlando así la estricta veda que protege la especie de su total exterminio a nuestras costas. Provisto de gruesos labios y una dentadura formidable, de la cual se origina su nombre, el encuentro con un peje perro casi siempre sorprende al buceador. A pesar de sus enormes dientes anteriores, que sugieren un régimen carnívoro y hábitos de cazador, el peje perro se alimenta casi exclusivamente de algas. Habitante común de la costa entre Arica y Talcahuano, cada ejemplar puede llegar a medir hasta un metro de longitud. El macho, de color negro con una gran mancha amarilla sobre las aletas pectorales, se diferencia fácilmente de la hembra, de color rojizo y más pequeña. Su carne blanda y de buen sabor convierte a estos hermosos residentes de la costa chilena en una cotizada presa, especialmente para los buzos, que lo capturan con arpones de entre las grietas donde suele esconderse como último recurso.
a pesar de encontrarse a solo una decena de kilómetros de la desembocadura del canal de Relaves, la isla Pan de Azúcar parece haberse salvado de algunos de los más nocivos efectos causados por los desechos mineros, quizás porque las corrientes marinas alejan en parte las aguas contaminadas de sus costas. Gracias a esto, hoy es posible ver allí una completa muestra de la fauna marina que poblaba esta región hasta que se comenzaron a verter los relaves al mar hace 5 décadas. Refugio de una importante variedad y cantidad de aves, así como todo tipo de animales, la isla ha sido objeto en el pasado de numerosos estudios científicos tendientes a evaluar el impacto ecológico causado por los relaves. Formando parte del recién creado Parque Nacional Pan de Azúcar, la isla continúa siendo escenario de importantes proyectos conducidos por la Corporación Nacional Forestal, destinados al conocimiento y preservación de sus habitantes naturales, que hacen de este rincón marino un auténtico santuario de la naturaleza. Es allí donde ahora nos dirigimos. Dispuestos a investigar los posibles efectos en la vida animal causado por los relaves vertidos al mar, en un lugar donde vive la más extraordinaria variedad y cantidad de aves y mamíferos, nos dirigimos a la cercana isla Pan de Azúcar. Preparados para permanecer por varios días en el lugar, las abruptas costas de la isla hacen que el desembarco, tanto de provisiones como de equipos, no resulte precisamente fácil. Sin quitarnos la vista de encima, los habitantes naturales de Pan de Azúcar nos observan con cierta desconfianza, ya que aunque se encuentra prohibido el desembarco de personas, la isla ha sido asaltada frecuentemente por pescadores en busca de pieles, así como de crías, para utilizarlas como carnada en sus anzuelos. A pesar de ello, este es el hábitat de más de 5.000 pingüinos, así como de más de un centenar de diferentes especies de otros animales que encuentran aquí la seguridad suficiente como para reproducirse. Pasadas algunas horas desde nuestro arribo, los pingüinos vuelven a sus diarias rutinas, lanzándose al agua para nadar en grupos, adoptando perfectas formaciones, ya sea como diversión o como una forma de defenderse ante el peligro. Impulsados por sus cortas alas, que baten rápidamente mientras se guían con sus patas, estas raras aves acuáticas logran desplazarse en el agua con gran agilidad, lo que les resulta fundamental para la captura de peces. Viviendo siempre en grandes grupos, para los pingüinos, la comunicación es algo primordial en sus relaciones, especialmente durante la época de cortejo. Emitiendo un fuerte mugido, este macho deja saber a una hembra que ha sido elegida como compañera.
ya en pleno romance, las parejas son a menudo interrumpidas por curiosos e ingenuos jóvenes. Los movimientos de la cabeza son quizás la forma de lenguaje más empleada para expresar todo tipo de sentimientos. A pesar de la contaminación de las aguas, la isla Pan de Azúcar es uno de los pocos lugares de Chile donde es posible encontrar pelícanos anidando, ya que generalmente lo hacen más al norte, frente a las costas de Perú. Aquí, con un clima ideal y sobre todo alejados del hombre, los pelícanos viven por millares, enriqueciendo con su presencia este verdadero paraíso natural. Luego del baño, el arreglo de las plumas es una operación que puede tomar gran parte del día, peinándolas y engrasándolas cuidadosamente una a una. Eximios voladores, los pelícanos suelen recorrer grandes distancias en busca de cardúmenes de peces. Al atardecer, infinidad de bandadas llegan de regreso a la isla, procedentes de todas direcciones. Para los pingüinos, también ha llegado la hora de dejar el agua e ir en busca de su nido o dormidero. Eligiendo un lugar donde el oleaje les permita alcanzar las resbaladizas rocas de la orilla, uno a uno van saliendo tan esforzados escaladores. Nos sorprendemos ante la destreza que demuestran para subir las rocas sin más apoyo que sus cortas y poco ágiles patas. El espectáculo que ofrecen estas simpáticas avecillas, avanzando casi en fila india hacia su lugar de nidificación, es algo extraordinario, demostrando el perfecto orden social que caracteriza a la especie. Toda la isla es como un gran dormitorio, en el cual cada ave tiene su propio rincón, aunque sea en la cima, ubicada a casi 170 metros de altura. Una cavidad bajo una roca resulta ser uno de los mejores lugares para empollar los huevos y luego criar los pequeñuelos. Sin embargo, cuando el nido se encuentra en la más alta cumbre de la isla, no podemos dejar de pensar en el enorme esfuerzo que significa para una pareja el hecho de tener que bajar y subir diariamente en busca de comida tanto para ellos como para sus crías. Los solteros y juveniles no parecieran tener derecho a ocupar un rincón protegido, debiendo agruparse junto a la orilla, donde pasan la noche cerca del mar. No faltan los románticos o pensativos que se instalan a media falda a observar la puesta del sol.
La llegada de la oscuridad trae el reposo para la mayoría de los habitantes de la isla. Sin embargo, este es también el momento preciso para visitar a ciertos inquilinos que ya despiertan de su sueño diurno para salir en busca de quienes duermen. Antiguas informaciones sobre la presencia de murciélagos vampiros o piuchenes en la isla hacen referencia a un gran número de estos habitando en algunas cavernas. Hoy solo logramos encontrar unos pocos individuos, lo que creemos responde a desplazamientos migratorios o a las repetidas intromisiones humanas que los han obligado a alejarse en busca de lugares más tranquilos. Coincidiendo con la leyenda, los murciélagos vampiros se alimentan de sangre, para lo cual utilizan sus afilados incisivos, con los que abren una pequeña herida en la piel de sus víctimas. Aunque se supone que estas podrían ser cualquier animal de sangre caliente, los vampiros prefieren a los lobos marinos, por lo que habitualmente se les encuentra en las cercanías de estos enormes mamíferos acuáticos. Dueños absolutos de varios islotes y peñones junto a la isla, los lobos suelen alejarse grandes distancias en busca de comida, generalmente hacia zonas donde los efectos de la contaminación de los relaves son menores. En una atestada colonia donde se mezclan grandes y chicos, viejos y jóvenes, las reglas de convivencia resultan fundamentales, respetándose siempre a los más fuertes y dominantes, a pesar de lo cual, a los más pequeños, no parece importarles mucho quién es quién en este apretado grupo. Con las extremidades modificadas en aletas, los lobos marinos son sumamente ágiles en el agua, mientras que en tierra, donde duermen, descansan y se reproducen, sus movimientos resultan lentos y pesados. Debiendo aprovechar la venida de una ola que los levante hasta alcanzar la plataforma rocosa donde se pueden afirmar, los lobos pasan a veces horas a la espera del momento adecuado para saltar a tierra firme. Al verlos escalar paredes casi verticales, cubiertas de algas resbalosas, nos quedamos impresionados de su gran capacidad física. Pero no todos están de acuerdo con que los que llegan ocupen un espacio en el peñón. Varias veces más grandes y pesados que las hembras, los machos tienen la capacidad de continuar creciendo durante toda la vida, lo que permite establecer una relación entre su edad y el tamaño. Las disputas por invasión de territorio son comunes, especialmente cuando los machos adultos se sienten molestados por la presencia de ejemplares más jóvenes. Desde que llegamos a la isla, nos habíamos sentido permanentemente observados por un curioso y simpático habitante de sus costas. Se trata de la nutria de mar o chungungo, el mamífero marino más pequeño que se conoce.
Parecidos a un gato tanto por su aspecto como por sus hábitos sociales, el chungungo prácticamente ha desaparecido del litoral chileno, producto de la irracional cacería de que ha sido víctima por quienes buscan su fina y cotizada piel. Jugueteando gran parte del día, estos hermosos mamíferos han desarrollado aptitudes especiales para la vida acuática, como son las membranas que unen cada uno de sus dedos, permitiéndoles utilizar sus patas como eficientes remos. Asimismo, pueden cerrar tanto los orificios nasales como auditivos cada vez que se sumergen, impidiendo la entrada de agua. Capturando con sorprendente agilidad y velocidad peces y crustáceos, los chungungos tienen asegurado su alimento mientras vivan en el mar. Luego de ver el fascinante espectáculo que ofrece la naturaleza en la isla Pan de Azúcar, es difícil comprender que a pesar de encontrarse a apenas una decena de kilómetros de distancia del canal por el que se arrojaron las espesas aguas de relave de El Salvador, aún sea posible encontrar una muestra tan rica de la fauna que no hace mucho pobló toda la costa cercana a Chañaral. Aunque los cuerpos de la mayoría de los animales marinos de esta zona poseen altas concentraciones de metales y otros contaminantes arrojados a estas aguas por la industria minera, su sola supervivencia ya nos abre la esperanza que tal vez un día, no muy lejano, aguas y playas, hoy muertas y vacías, vuelvan a llenarse de vida. Sin embargo, para que esto ocurra, es fundamental que se dejen de vaciar al mar las aguas originadas en los relaves, que a pesar de haber depositado su contenido sólido en los tranques del desierto, aún contienen elementos altamente contaminantes. Solo así se podrá evitar que millares de animales sigan muriendo envenenados como sucede periódicamente frente a estas costas, donde encontramos los cuerpos inertes de peces, pelícanos, pingüinos, chungungos y lobos marinos a solo unos centenares de metros de la desembocadura del fatídico canal. Sabemos que el costo de tratar y purificar estas aguas es elevado, que las empresas que producen estos desechos contaminantes tal vez no tienen los recursos inmediatos para poner fin a esta situación. Sabemos que los habitantes de Chañaral, luego de haber ganado la batalla de los relaves, también pueden esperar un poco más. Pero, ¿qué pasa con los que no pueden seguir esperando? Que el hombre comprenda que de seguir contaminando y destruyendo la naturaleza podría terminar por destruir la propia tierra en que vivimos.